infatti, generalmente. Sì, molto molto. Dopo il tempo. ¿Sabes que hace un tiempo estaba en la casa del coronel y bueno, en la casa se había ido el hijo a la armada? De modo que la casa se componía de un matrimonio, las dos hijas y una vieja francesa. ¿Y ustedes hace mucho están casados? Nosotros hace 30 años estamos casados. Hemos formado una nueva familia con mis hijos y mi marido. ¿Y esas son sus únicas hijas? No, también tenemos un hijo que se fue a la guerra. ¿Y saben algo de él? No, hace 6 meses que se fue y no hemos recibido noticias de él. ¿Qué pedí que se fue? Adelgunda, son las 8. ¿Vamos a dormir? Un momentito más, por favor. Vete a dormir, Adelgunda. ¿Qué pasa que el Wanda a las 9 le da un ataque de fiebre y se tiene que ir a dormir? Hacerme disfrazar de una mujer de blanco, cosa que habló mucho el difunto jardinero. Pero solo una cosa, tienen que seguirme hasta el final del jardín en donde está el mulo. Vamos. Ahí está, ¿quién no lo ven? Está frente de mí. Adelgunda, Adelgunda, levántate. ¡Augusta! ¡Augusta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adelgunda? ¡Adelgunda! 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 Ayúdame, adelante, ayúdame. Siéntate ahí. Agua, por favor. Agua, agua, por favor. Agua. Toma, segunda. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cuando he llegado al arco, he visto una figura en el aire y he muerto al miedo de que me extendía la mano. Ahí está, ahí está. Está frente de mí. ¿Quién no lo ve? Señora, ¿qué haremos con Adelgunda? Hay que llamar a un médico porque Adelgunda está delirando. Estoy de acuerdo. Gracias, doctor, por venir. Tengo a mi hija muy enferma, no sabemos qué hacer ya. Ve figuras flotantes en el aire. No, no sabemos qué hacer, por eso hemos recorrido a usted. Bueno, no es más fácil curar esa enfermedad. Permiso. Acá, en la habitación. Déjenme en paz, déjenme en paz. Esa figura ya no me asusta. Descríbeme la figura. Es como una mujer envuelta en una sábana blanca. Bueno, me voy a ver los dos ojos con tu madre. La locura hace efecto a las 9, cuando toca las 9 de la noche. Para poder parar eso, lo que tenemos que hacer es atrasar los relojes una hora. Está bien, me parece perfecto. Vieja, está más arrugada que una pasa de uva. ¿Qué le pasa de uva? ¿Cómo? Una hora antes. Ahí está, ahí está. ¿Qué no la ven? Adelgunda, es un fantasma en tu mente. Es un juego de tu imaginación que te engaña. Repórtate, Adelgunda, repórtate. ¿Qué no la ven? Me está extendiendo la mano. Me está haciendo señas. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdenme! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Luego de un tiempo, la coronela murió.
Augusta se sobrepuso a la enfermedad y el coronel murieron en una batalla victoriosa. Y eso fue todo lo que sucedió. Ha sido una gran historia fantástica, no ponía en gran. A pesar de que el trato volante le pareció algo muy infantil. No tanto, querido Natalia, tú sabes que piensas esta historia fantasma y tú sabes que yo no creo en estos diccionarios. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú. A la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida, y si dicen que digan lo que quieran, valor, valor, mucho valor, que oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí, y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 gai. Adelgundo, ¿qué te ha pasado? ¡Despierta! ¡Despierta! Oiga, niña, vamos a jugar. Vamos. No, pues tiene aquí dos jugadas. Me está arriba mi polera.